Messi en la Liga MX. Con la llegada del argentino al PSG, se confirmó como uno de los jugadores mejor pagados del mundo. Tales son sus ingresos por temporada, que si quisiera, mañana mismo podría comprar más de una franquicia del balompié mexicano. Pero, ¿quieres saber qué equipos están a su alcance y cuánto tendría que invertir para convertirse en dueño? Pues quédate, yo soy Rix de Once Inicial y hoy en Caliente.mx descubriremos juntos a los equipos de la Liga MX que Messi podría comprar. ¿Quieres ganarte $1,000 en una tarjeta de regalo en Amazon? Caliente.mx la tiene para ti. Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito al canal y comentar cuál es tu usuario de Instagram. Así que no lo dudes, participa. De acuerdo con diversas filtraciones de la prensa europea, el salario de Messi en el PSG será de 35 millones de euros por temporada, cifra que podría traducirse en 2.900.000 al mes, 675.000 a la semana o 92.428 al día. Sin lugar a dudas, una cantidad exorbitante que nos deja ver el enorme presupuesto con el que cuenta el cuadro francés. Gracias a la inversión del emir de Qatar, quien es el propietario del equipo desde 2011. Por otro lado, con ese sueldo el argentino escaló hasta convertirse junto con Neymar en los jugadores mejor pagados de la entidad gala, superando los 24 millones que ingresa Kylian Mbappé o los 14 de Ángel Di María. De modo que es fácil imaginar todos los lujos que la hora dorsal 30 tiene a su alcance, aunque al margen de todas las propiedades, autos o cualquier otro gusto extravagante, dentro de las posibilidades económicas del rosarino, podría estar la de adquirir un equipo de fútbol, sobre todo si se planteara al incursionar en un torneo como la Liga MX, en el que su salario podría ser suficiente como para hacerse con varios de los activos de un montón de cuadros del máximo circuito. Dicho lo anterior, partiendo del ingreso de una sola temporada de la hora dorsal 30 y tomando como referencia a los valores de mercado proporcionados por el portal especializado Transfer Market, Lionel Messi en una buena tarde tendría los recursos como para comprar dos veces a los Gallos Blancos del Querétaro, equipo que ostenta una valuación cercana a los 16 kilos. O si estuviera dispuesto a desembolsar 18, podría decidirse por instituciones como el Puebla o el recién nacido Mazatlán, y todavía le sobraría suficiente como para reforzarlos de cara a sus siguientes temporadas. Por otro lado, si su idea es la de hacerse con un equipo un par de escalones por encima en términos de popularidad, con 25 millones accedería a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, algo que podría llegar para refrescar a los del Pedregal, pues seguramente en el argentino encontrarían una oportunidad de incrementar el presupuesto con el que enfrentan cada semestre del glorioso Campeonato Azteca. No obstante, las oportunidades de negocio para la leyenda albiceleste no terminan ahí. De hecho, hay algunas otras que podrían darle un mejor rédito. En el rango de los 27 a los 39 millones de euros, Lionel Messi podría encontrarse con 7 equipos distintos, desde el Atlético de San Luis hasta los Tuzos del Pachuca. Pero sin duda uno de los proyectos más interesantes para invertir lo encontraría en la figura del Toluca, equipo del Estado de México, que con 10 estrellas se presume como el tercer máximo ganador de la Liga MX y por ende como uno de los más importantes del certamen. Además, luego de desembolsar los 33 kilos que lo convertirían en el amo del infierno, en aquellos lares podría deleitarse con la gastronomía mexiquense y las increíbles vistas del Cosmovitral. Aunque si le gustan los retos dignos del soundtrack de Misión Imposible, una de las opciones más fuertes sería el Atlas, equipo que no consigue un título de primera división desde hace más de 70 años. Además, su nombre podría sumarse al de Marcelo Bielsa o al de Ricardo Antonio Lavolpe, argentinos que en distintas etapas llegaron a la institución rojinegra para marcar una época, ya sea por sus procesos en la formación y detección de talento o por su estilo ofensivo, que alguna vez cautivó a la afición del Estadio Jalisco. De ahí en adelante, para poder hacerse con el resto de cuadros del torneo, Leo tendría que recurrir a sus ahorros o simplemente esperar a que se cumplan los 2 años que firmó con el Paris Saint-Germain, pues de esa forma tendría 70 kilos a su disposición, dinero que ya le sería suficiente como para pensar en equipos de la talla de las Chivas o el Cruz Azul, instituciones que reciben una estimación de valor de 46 y
y 67 millones, respectivamente. Así que el rosarino fácilmente podría hacerse con al menos uno de los equipos más populares dentro de territorio nacional. Por otra parte, con el parámetro que hemos trazado, habría tres equipos a los cuales la leyenda albiceleste no podría acceder. Se trata del América, cuyo valor supera los 72 millones, los Rayados de Monterrey, que rozan los 73, y los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que con 78 se presumen como el conjunto más valioso dentro del balompié mexicano. Aunque la verdad sea dicha, con todo lo que ha ganado a lo largo de su carrera, es fácil pensar que Lionel Messi podría llegar a la Liga MX para escoger el equipo que le dé la gana. Tan solo sus derechos federativos, cuyo precio se estima en 80 millones, superan a todos los cuadros de nuestro certamen. Así que los billetes verdes no deberían ser un problema para él. Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Messi comprara algún equipo de la Liga MX? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión. Y si estás de acuerdo con nosotros, nos ayudarías un montón dejando tu like. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Dicen que si no lo haces, a tu vida siempre le faltará más acción, más diversión.